Aquí está su té, señora. Gracias. Con permiso. Mamá. Hijo. Andrés, mi Andrés, déjame verte. ¿Por qué no avisaste que venías? Mi cielo, las cartas tardan más que uno. Eres todo un hombre. ¿Llegaste en tren? Sí, fue un viaje tranquilo. Luego aquí en la estación hubo un poco de confusión. Estaba lleno de viajeros y siempre se encuentra uno con conocidos. Yo estaba llegando y la otra hija de Catalina, Aimé, iba de salida. ¿La viste? Sí, casi no la reconocí. Se ha puesto muy linda. Es hermosísima, mamá. Y me he enamorado de ella como un loco. ¿Qué dijiste? Estoy enamorado de Aimé, mamá. Quiero casarme con ella. ¿Lo quieres mucho? Ay, ¿y cómo no lo voy a querer? Si es mi prometido, mi futuro esposo. Pero ustedes casi no se han visto. No olvides que lejos de los ojos, lejos del corazón. Bueno, tal vez tengas razón, pero dentro de mí siento un cariño tan grande que si Andrés no sintiera lo mismo ya habría roto el compromiso, ¿no crees? Seguramente. Hoy estoy tan contenta, Aimé, por las noches casi ni duermo. El solo pensar que pronto lo voy a ver, ay, no se me dan hasta calosfríos. Caray. Nunca imaginé tanto entusiasmo. No, por favor, no pienses mal. Es un sentimiento natural y limpio por mi prometido, por el futuro padre de mis hijos. La casta y pura Mónica. Pero a mí no me engañas. Te mueres de ganas de sentir sus besos, su cuerpo caliente bajo las sábanas. ¿Pero qué te pasa? ¿Eso es lo que te han enseñado en el colegio de la capital? No. Eso se aprende fuera del colegio, en las fiestas, en las pláticas con las amigas. Pero son pensamientos obscenos, vergonzosos. Pero reales. Te dejo para que descanses. Buenas noches. Hermana, como mujeres que somos, ambas sentimos lo mismo con respecto a los hombres. Solo que yo externo mis pensamientos, mientras que tú los escondes. Que descanses. Qué poco.